Excelente miércoles, bienvenidos a Ciber TV Noticias Monterrey. Estos son los titulares. Avanzan las investigaciones en el caso de la muerte de la joven María Fernanda. Las autoridades de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León dieron a conocer que se detuvo a un presunto responsable. Se trata de Raúl Alfredo, un hombre de 26 años que fue aprehendido en el municipio de Francisco y Madero, esto en Coahuila. Además, pasan los días y nadie sabe dónde está la joven Devani, otra mujer que fue vista por última vez al salir de una fiesta en una quinta en el municipio de Escobedo. En la desesperación e incertidumbre, los familiares organizaron un operativo de búsqueda. Pero los números no son nada alentadores. La plataforma Cómo Vamos Nuevo León dio a conocer que de las 284 mujeres reportadas como desaparecidas del 1 de enero al 12 de abril del presente año, solo se han podido localizar a 56. Y ya empezó Andrés Manuel López Obrador con sus informes. A 100 días desde que su gobierno en el año 2022, el presidente pues envió un mensaje y claro que defendió su reforma. Según él, quiere defender la soberanía eléctrica de México. Además, el que acusa tiene que demostrar. Es por eso que funcionarios de Estados Unidos salieron a declarar que tienen información creíble que Rusia usó armas químicas en la ocupación de la ciudad de Mariupol en Ucrania. Así lo denunció el jefe de diplomacia estadounidense, Anthony Blinken. Ahora vamos a la información deportiva que vamos a tener precisamente el día de hoy, Rafa Martínez. Gracias, Nayeli. Muy buenos días para todos. Los Rayados de Monterrey tienen participación esta noche, pero también a las 2 de la tarde continúa la actividad de la Champions League, donde nos esperan, igual que ayer, grandes partidos. Todo esto en la sección deportiva. Gracias, Rafa. Y qué ver espectáculos con Poncho Pérez. Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Más adelante. Espectáculos, a mi Beto Zapata le faltaron al respeto, una fanática le tocó además durante una presentación en los Estados Unidos, más adelante tenemos los detalles. Muchas gracias, Poncho, y ya viene Yuli Castillo con un avance del pronóstico del tiempo. Muy buenos días, gracias Nayeli, excelente miércoles para todos, ya mitad de semana y es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo para esta jornada. Ambiente bien caluroso, el termómetro alcanzando los 38 a 40 grados centígrados a las 3 de la tarde, un cielo completamente despejado es lo que va a estar predominando, sin pronóstico de lluvia hasta el momento, la humedad relativa en un 7% y a las 22 horas habrá un ligero descenso en la temperatura, pero el ambiente va a continuar cálido, el termómetro oscilando de los 27 a los 28 grados centígrados sin pronóstico de precipitación y la humedad relativa en un 16%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Muchas gracias, Yuli. Ya a esta hora de la mañana nosotros le damos la bienvenida y también damos la bienvenida a nuestro compañero Marcial Pasarón. Él va a hablar acerca de la seguridad en el estado. Muy buenos días, Marcial, adelante con la información. Hola, ¿qué tal, Nayeli? Muy buenos días. Bueno, vamos a conocer la información de las últimas horas. Primero, estas imágenes que te vamos a mostrar corresponden que después de haber sido detenido allá en el estado de Coahuila, esto en el municipio de Francisco y Madero, este sujeto que es señalado como el presunto homicida de María Fernanda Contreras, bueno, fue internado en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones. Como observas en las imágenes, este hombre, bueno, después de que lo traen aquí a Monterrey, la patrulla se estaciona sobre la lateral de la avenida Gonzalitos, desde donde lo bajan y lo llevan caminando hasta la entrada de la Agencia Estatal de Investigaciones. Durante este recorrido, como observan las imágenes, los compañeros reporteros captaron todas estas imágenes cuando es custodiado por dos elementos de la Fiscalía Estatal de Nuevo León. Así que ya este hombre quedó ya detenido, recluido en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones y como se ha estado informando, él es el presunto responsable de la muerte de María Fernanda, quien fue localizada sin vida en un domicilio allá en el municipio de Apodaca, en la colonia ex Hacienda Santa Rosa, luego de que elementos también de la Fiscalía llevaron a cabo un cateo a un domicilio donde desafortunadamente localizaron a esta jovencita sin vida. Bueno, ya será el juez de control quien determine el día que se va a llevar a cabo la audiencia de vinculación para establecer y también saber qué delitos son por los cuales podría ser procesado este señor Raúl Alfredo, de 26 años de edad.
Por otra parte, ahora vamos a dar a conocer estas imágenes. Un hecho que ocurrió en el municipio de García, en la colonia residencial Los Parques, en el cruce de la calle Diamante y Mármol. En este lugar, un joven de 18 años de edad, que hasta el momento ha sido identificado como Sergio Olivón González, recibió varios disparos de arma de fuego cuando es sorprendido por delincuentes armados. Él, después de que fue herido, caminó algunos metros e ingresó a un domicilio buscando refugio. Sin embargo, quedó sin vida en la sala de esta casa. Los elementos de la policía de García que llegaron hasta este punto de inmediato acordonaron el área y esperaron la llegada del personal de la Agencia Estatal de Investigaciones. Ahora también va otra información de lo que ha sucedido aquí en la ciudad. Estos hechos ocurrieron en la colonia Nuevo León, esto en el municipio de Guadalupe, donde un comerciante de automóviles usados que tenía también antecedentes penales por robo es sorprendido por dos delincuentes que llegaron a bordo de una motocicleta y le dispararon en por lo menos 8 ocasiones. Rodolfo Holguín, de 47 años de edad, quedó sin vida ahí frente a un domicilio donde llegaron, aunque llegó aquí personal de Protección Civil, cuando llegaron ya la persona se encontraba sin vida. No hay personas detenidas, la Policía Ministerial y Policía de Guadalupe realizaron un fuerte operativo en esta zona, pero, te repito, no hay personas detenidas. Por otra parte, ahora en el municipio de Juárez, un jovencito de 15 años de edad se salvó se encuentra grave en un hospital, pero con vida, luego de haber sido atacado a balazos por dos sujetos que llegaron en una motocicleta. Lo interceptan en la calle Francisco Villa, en la colonia Jerónimo Treviño, y le disparan a corta distancia. Israel, de 15 años de edad, cuando llegaron los paramédicos, se encontraba con vida, lo trasladan de urgencia a un hospital donde su estado de salud ha sido reportado como grave. Se desconoce el móvil del ataque, también las causas por las cuales este joven de 15 años de edad fue atacado a balazos allá en el municipio de Juárez. Por otra parte, en el centro de la ciudad de Monterrey, estas imágenes que te vamos a mostrar corresponden a un incendio que se registró sobre la calle de Suazua y Reforma, en pleno centro de la ciudad de Monterrey, en una finca abandonada. Inició un incendio presuntamente provocado por personas que deambulan por este sector. Llegaron aquí elementos de Protección Civil y también bomberos, quienes en cuestión de minutos controlaron, te repito, el fuego que inició en el interior de esta casa abandonada. Y por último, elementos de la Policía de Monterrey y Tránsito también de esta ciudad, además de socorristas de unas ambulancias particulares, rescataron a una familia que minutos antes había impactado su automóvil contra el barandal de protección de la avenida Constitución frente a la colonia Fierro, y el vehículo cae al lecho del río Santa Catarina. Los policías que circulaban por esa arteria se dan cuenta y de inmediato bajan hasta este lugar para prestar el auxilio a esta familia, a pesar de resultar lesionados, no fueron lesiones de gravedad, pero fueron trasladados a un hospital. Bueno, Nayeli, esta es la información de lo que hasta el momento ha sucedido aquí en la ciudad. Marcel, muchas gracias por esta información. Buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Continuamos con las notas locales. El vicefiscal de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, confirmó la detención de Raúl Alfredo N., de 26 años, el presunto responsable del feminicidio de María Fernanda Contreras, crimen por el que podría alcanzar una pena de 60 años de prisión. Durante una rueda de prensa estatal, encabezada por el gobernador Samuel García, para dar más detalles sobre la captura del joven neoronés encontrado en Coahuila, el funcionario señaló que el presunto será trasladado este martes a Nuevo León para quedar a disposición de la Fiscalía. Una vez se cumpla con este proceso, se programará una audiencia inicial en la que se atribuirá también el delito mencionado entre hoy o mañana jueves. Detuvieron a un individuo de nombre Raúl, efectivamente tiene 26 años, es originario del estado de Nuevo León, ha referido ser desempleado, fue detenido en colaboración, insisto, con las autoridades de la Fiscalía Estatal de Coahuila en virtud de un mandamiento judicial emitido por un juez de control del estado de Nuevo León por el delito de feminicidio que se encontraba probablemente resguardado en un domicilio tratando de evitar enfrentar a la justicia. El día de hoy finalmente se ejecutó esta orden de aprehensión, se emitió por el juez de control al estimar que el Ministerio Público presentó datos suficientes
para establecer el hecho considerado por la ley como feminicidio, que considera una pena máxima de hasta 60 años de prisión. Y tras más de 60 horas de búsqueda activa, familiares y amigos de la joven Devani Susana Escobar Basaldúa, desaparecida el pasado sábado, llamaron a la comunidad a no hacer reportes falsos en redes sociales o a través de llamadas en broma. Y es que pues una llamada falsa movilizó a las autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones, esto en la zona del motel Nueva Castilla en el municipio de Escobedo. El reporte indicaba la presencia del cuerpo de una mujer sin vida. Hasta el momento la autoridad descartó tal situación, por lo que sigue el operativo de búsqueda en moteles, bodegas, quintas y brechas del sector. Y mire, integrantes de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León señalaron que si bien las autoridades estatales crearon el Grupo Especial de Búsqueda y de Atención a Feminicidios, se siguen teniendo asignaturas pendientes en la materia. En una carta dirigida al gobernador Samuel García, Funde NL señaló que actualmente hay 6.177 personas desaparecidas, de las cuales 1.793 son mujeres, por lo que demandaron se cumpla completamente con el programa emergente por crisis de violaciones graves de derechos humanos en materia de desaparición de personas que le entregaron desde octubre del año pasado. Por ello, reiteraron que deben presentar el programa estatal de búsqueda que la Comisión Local de Búsqueda debió haber propuesto al Ejecutivo desde hace 4 años. Según sus facultades, y asignar mayores facultades a la Comisión Local de Búsqueda para poder hacer también intervenciones directas en el campo. Mire, Alicia Leal, titular de la Secretaría de las Mujeres de Nuevo León, presentó su renuncia al cargo y por medio de un comunicado, Leal informó que su renuncia se da tras un acuerdo hecho con el gobernador Samuel García Sepúlveda desde el lunes 11 de abril, aclarando una situación por la que se le criticó. Agregó que, como decían varias versiones en medios de comunicación, no se encontraba de vacaciones, sino que salió por un motivo familiar durante unas horas. Agregó además que seguirá trabajando en lo que es su propósito de vida, que es contribuir como ciudadana comprometida en la defensa y protección de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas de Nuevo León y en el país. Y mire, pese a que las autoridades estatales señalan que hasta hay 18 mujeres desaparecidas en la entidad, la plataforma ¿Cómo vamos Nuevo León? Cuenta con otros datos, pues apunta a que durante todo lo que va este año, 56 mujeres siguen sin ser localizadas. ¿Cómo vamos Nuevo León? Dio a conocer que de las 284 mujeres desaparecidas desde el 1 de enero hasta ayer 12 de abril, 56 continúan sin ser localizadas. La plataforma informó estas cifras a través de una publicación en Facebook, en donde apuntan que del 2020 a 2021, la cantidad de personas desaparecidas o no localizadas en Nuevo León incrementó en 53.4%. Este año parecen mantener el elevado nivel. La coordinación y acciones de las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia y Seguridad de Nuevo León son vitales para prevalecer un estado seguro para todas las personas, añade la publicación. Además, abordan el número de feminicidios ocurridos en lo que va del año. Se han registrado 21 y 54 tentativas de feminicidio en Nuevo León, lo que equivale a 4 intentos de asesinato a la semana y casi 2 asesinatos por razones de género en el mismo periodo. A través de un mapa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, se pueden ubicar las muertes violentas de las mujeres. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Gracias a Salma por esta información. Y más de 400 voluntarios se han sumado a las labores de combate del fuego y de apoyo a brigadistas tras el fuerte incendio forestal en la Sierra de Santiago, el cual este miércoles cumple 20 días activo. Quienes colaboran con las autoridades son principalmente trabajadores y dueños de empresas de ecoturismo que dependen de la sierra para poder llevar ingresos a sus casas. Quienes deseen sumarse a la red de voluntarios o apoyar con víveres pueden comunicarse solo por mensaje de WhatsApp al, ponga atención, ya está apareciendo en la pantalla, 811-0808-727, repetimos, 811-0808-727. Además de dañar al medio ambiente, el incendio forestal afectó la economía del municipio.
Y mira, el gobierno de Monterrey anunció que implementarán contraflujos en la carretera nacional, esto con motivo de reducir los tiempos de traslado durante las vacaciones de Semana Santa. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía, estas acciones se llevarán a cabo el próximo jueves 14 de abril y durarán hasta el domingo 17 del mismo mes. También informaron que las adecuaciones se llevarán a cabo en un horario matutino de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, esto en la avenida Garzazada, en el sentido de norte hacia el sur. Este contraflujo dará inicio a la altura de la avenida, precisamente Las Fuentes, mientras que la salida será frente a La Rioja, con una longitud de 4.4 kilómetros. Durante estos 4 días, ya en la tarde, se habilitará el contraflujo en el sentido de norte a sur, que iniciará también en La Rioja y terminará hasta la altura del Parque Canoas. Esto en un horario de las 6:30 de la tarde hasta las 8:30 de la noche. Continuamos. Durante las vacaciones de Semana Santa de este año, los bancos descansan un par de días, por lo que suspenden operaciones en sus sucursales. Ponga atención, en Semana Santa los bancos solo abrirán de lunes a miércoles, es decir, hasta hoy, y se van a suspender el servicio jueves y viernes santos. Las personas que necesitan realizar alguna operación bancaria en la sucursal, es recomendable que anticipen su trámite. Otra opción es realizar las operaciones a través de la banca en línea. Sin embargo, los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados sí abrirán al público estos días en los horarios tradicionales, no obstante que es un día festivo. Y ahora vamos con nuestra compañera Yuli Castillo y el pronóstico del tiempo. Qué gusto me da poder saludarlo una vez más y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada de miércoles. Ambiente bien caluroso, como ya le comentaba, el termómetro se estima que esté alcanzando los 38 a 40 grados centígrados, predominando un cielo completamente despejado, soleado, sin pronóstico de lluvia, la humedad relativa en un 7%, ya a las 22 horas un ligero descenso en la temperatura, marcando el termómetro los 28 grados centígrados a las 10 de la noche, un cielo completamente despejado y la humedad en el ambiente de 16%. Le comento las temperaturas y condiciones para los municipios de nuestro estado de Nuevo León. En García, el termómetro alcanzando los 38 grados centígrados con mínima de 20 a 21 grados Celsius, un cielo completamente despejado. En Santa Catarina, en San Pedro, las máximas de 36, 38 también para Escobedo con mínima de 22. En el municipio de San Nicolás, la temperatura máxima para esta jornada de miércoles alcanzando los 37 grados centígrados con mínima de 22 a 23 grados Celsius. Para el municipio de Santiago, 37 con 22. Allá para Pesquería, el termómetro alcanzando los 39 a 40 grados centígrados, ambiente bien caluroso, se eleva la sensación térmica, se pueden sentir unos 41 a 42 grados Celsius. En Apodaca, en Guadalupe, 37 como máxima. En Juárez, la temperatura máxima llegando hasta los 38 grados centígrados con mínima de 22. Y en el municipio de Cadereyta, la temperatura máxima se estima que está alcanzando los 39 grados centígrados con mínimas que oscilan de los 19 a los 20 grados Celsius. El índice de radiación solar en este momento se encuentra en nivel 11, es extremo, así que como ya le he comentado, a hidratarse bastante bien porque las temperaturas calurosas van a continuar para todos estos próximos días y es bastante recomendable cargar con algún bloqueador solar para que se lo aplique si su salida es de las 12 a las 4 de la tarde. Para el día de mañana jueves, amaneciendo con temperatura de 20 a 21 grados centígrados, por la tarde el termómetro alcanzando los 32 a 33 grados centígrados, un cielo medio nublado, así va a continuar para el día viernes, se activa ligeramente el pronóstico de precipitación hasta en un 25%, la temperatura máxima de 33 con mínima de 20 a 21 grados centígrados, el día sábado sigue ascendiendo el termómetro por la tarde alcanzando los 36 grados centígrados con mínima de 22 y el día domingo alcanzando la temperatura máxima los 37 a 38 grados centígrados, un cielo medio nublado predominando con temperatura mínima de 22 y también le voy adelantando que para la próxima semana se pronostican lluvias para el día lunes, esto en un 40 en un 50% de probabilidad de precipitaciones, tormentas dispersas con temperatura máxima de 33 y las mínimas de 19 a 20 grados centígrados. En información nacional, el sistema frontal número 42 de la temporada ya se está desplazando por todo el norte de la República Mexicana, que esto mismo viene ligado con un canal de
baja presión que está generando rachas de vientos superiores a los 60 kilómetros por hora y también posibles chubascos ocasionales. En Tijuana, una máxima de 18 con mínima de 8 grados centígrados. Ambiente fresco en el transcurso de esta noche. Esto a consecuencia de los remanentes de este sistema frontal número 42 de la temporada. En Chihuahua, 25 con 10 grados. Un cielo soleado. En Mazatlán, cielo parcialmente nublado. También para Guadalajara, estas mismas condiciones. En Acapulco, en el municipio de Celaya, con temperaturas máximas de 27 a 30 grados centígrados. Las mínimas rondando de los 13 a los 22 grados Celsius. En Torreón, cielo despejado con una máxima de 30. Ambiente fresco para esta noche, 15 a 16 grados centígrados. También le comento que para el territorio tejano, para El Paso, para McAllen, las temperaturas 19 grados centígrados para El Paso, 38 para McAllen, con temperaturas mínimas de 11 a 24 grados centígrados. En Reynosa, 36 con 22. Disminuye la probabilidad de precipitación, pero no se descarta. Sigue activo el pronóstico de lluvia en un 20%. Y ya para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, predominando un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas superando los 30 grados centígrados, alcanzando casi los 40 para Mérida con 37 grados Celsius y las mínimas de 22 a 25 grados Celsius. Ya por último, le comento que para esta jornada de miércoles, la salida del sol sería a las 7 con 20 horas y la puesta 20 con 3 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente miércoles. Soldep de México presenta. Bien, y pasamos ahora a las notas nacionales. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció un mensaje desde Palacio Nacional a 100 días de su cuarto año de gobierno, en donde dio un resultado e informe sobre economía, seguridad y la pandemia de COVID-19 en México. Entre los temas que abordó destacaron el combate a la corrupción en lo que va de su gestión, el manejo de la crisis económica por la pandemia y los temas de feminicidio e inseguridad. Al hacer referencia a su gestión como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador mencionó que en temas de normalidad política no es tan complicado el oficio del gobernante. Lo difícil es hacerlo bien en periodos de adversidad. Destacó que, como labor de todo un pueblo, hemos demostrado con nuestro bendito idealismo que lo difícil se logre, que lo imposible cuando menos se intenta o se enfrenta. El presidente señaló que en los tres primeros meses de este año, lo más significativo ha sido, para bien, la disminución de la pandemia del COVID-19, ya que ha sido el reto más grande que ha enfrentado su gobierno. Tras la consulta de revocación de mandato, AMLO agradeció a la ciudadanía por su participación en el ejercicio democrático y el respaldo que obtuvo de quienes votaron a favor de que continuara en la presidencia. Importante. Y el Departamento de Estado señaló este martes en su informe anual sobre derechos humanos que el crimen organizado es el principal perpetrador de violencia en México y las autoridades no investigan la gran mayoría de crímenes. Señaló que la impunidad durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue siendo un problema que abarca a todos los delitos que se cometen en el país, incluidas las violaciones de derechos humanos y la corrupción. El informe indicó que el crimen organizado es el principal perpetrador de los crímenes violentos en México, como lo son los homicidios, las torturas, secuestro, extorsiones y tráfico de personas, además de que algunas autoridades son cómplices de las bandas criminales. Respecto a la libertad de expresión en el país, Estados Unidos recordó que en el año 2021 el gremio periodístico fue víctima de asesinatos, ataques, acosos e intimidaciones, especialmente por parte de funcionarios y del crimen organizado. El secretario de Estado, Anthony Blinken, denunció en febrero que el alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes, porque también AMLO respondió a Blinken que estaba mal informado. Y mire, los cuerpos sin vida de 5 hombres fueron hallados este martes al interior de un vehículo de servicio público, esto en el municipio de Juchitán, ubicado en la región de la Costa Chica del estado mexicano de Guerrero, sur del país.
De acuerdo con fuentes policiales, tres de los cuerpos estaban decapitados y los dos restantes fueron asesinados a balazos. En tanto, la Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo de los cinco cuerpos y abrió una carpeta de investigación por homicidio en agravio de los cinco personas. Según el reporte, los cinco cuerpos estaban al interior de un vehículo color blanco con franjas azules del servicio público de la ruta Markelia-Acapulco. Tras las diligencias, los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense. El gobierno de Guerrero anunció recientemente el reforzamiento de la seguridad para garantizar la estancia de las personas que visitan los sitios turísticos del estado. Y mire, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aseguró que son innecesarias las inspecciones adicionales a camiones de transporte de carga en la frontera de Texas con México, ordenadas por el gobernador Greg Abbott desde la semana pasada. También subrayaron que los camiones están enfrentando largas demoras en algunos cruces fronterizos que superan las 5 horas, con una reducción del 60% del tráfico comercial. La Agencia Federal Estadounidense indicó que los largos tiempos se esperan y las subsiguientes interrupciones en la cadena de suministro no obedecen a las actividades de detección por parte de la Oficina de Aduanas, sino inspecciones adicionales e innecesarias realizadas por el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Por orden, obviamente, del gobernador de Texas. En la región fronteriza, las asociaciones comerciales, los funcionarios y las empresas locales han solicitado que el gobierno de Texas suspenda esas requisas. Sol de México presentó. Bueno, y siendo las 10 de la mañana con 42 minutos, vamos a saludar a algunas personas que ya en esta transmisión en vivo nos están escribiendo, a las cuales les agradecemos, obviamente. Hay muchos que simplemente nos ven, pero no escriben. Pero obviamente lo importante es que estén pendientes de Ciber TV Noticias Monterrey. Polo Villarreal nos comenta: muy buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Ya listos para entrar en modo de vacación? Pues bueno, nosotros sí seguimos trabajando para ustedes, lo cual pues es muy importante, ¿no? Las vacaciones obviamente van a tener que esperar. Dice: yo aquí me quedo para saludar al mejor equipo de Ciber TV. Le mando un saludo a mi paisano Marcial Pasarón. ¿Qué tal, Marcial? De, pues obviamente de la seguridad referente en este tema de Ciber TV Noticias. Alfonso Martínez Martínez, como todos los días, excelente miércoles, hermosa Yuli Castillo y Nayeli, saludos. Muchas gracias de nueva cuenta para todos. Si quieren mensajes, si quieren reportarnos algo que esté pasando en el área metropolitana, son bienvenidos. Nosotros vamos a un corte comercial. ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? Fue lo que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la Sultana. Ingredientes orgánicos, el concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante. Nosotros te ayudamos, los mejores precios, con la mayor calidad, ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio o realizar el video de tu grupo musical en Ciber TV Estudio Digital. Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de una manera eficaz, creativa, honesta, pero sobre todo accesible. Filma en tu locación o en un estudio equipado con el espacio y los materiales necesarios para materializar tus ideas. Escríbenos y pide información en nuestras redes sociales o comunícate a nuestro WhatsApp 8123-522202. En Ciber TV Estudio Digital, estamos para ayudarte. Pasamos ahora a la información internacional. Estados Unidos tiene información creíble sobre la posibilidad de que Rusia haya utilizado armas químicas en su ofensiva para tomar la ciudad de Mariupol, declaró así a la prensa el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken. Vamos a escucharlo. Estados Unidos tiene información creíble sobre la posibilidad de que Rusia haya utilizado armas químicas en su ofensiva para tomar la ciudad de Mariupol, declaró a la prensa el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken. Compartimos esta información con Ucrania y estamos en contacto directo con nuestros aliados para determinar qué está pasando actualmente, porque es un tema muy preocupante, aseveró. Aunque el funcionario estadounidense dijo no poder afirmar que las fuerzas rusas hayan usado armas químicas.
También hizo hincapié en que este tipo de ataques son complicados de probar, incluso cuando se está sobre el terreno. La Unión Europea afirmó que utilizar elementos químicos como armas es inaceptable y representa un crimen de guerra. En las últimas horas, las autoridades ucranianas culparon a las fuerzas de Rusia de utilizar una sustancia venenosa de origen desconocido contra los militares y civiles en Mariupol. Guadalupe Mijangos, Ciber TV, Noticias Monterrey. La Administración Nacional de Seguridad Nuclear estadounidense informó que el año pasado se realizaron dos pruebas nucleares subcríticas. Estas serían las primeras pruebas nucleares bajo la administración del presidente Joe Biden. Un portavoz dijo que los experimentos se llevaron a cabo el 22 de junio y el 16 de septiembre, ambos en Nevada, y añadió que los datos derivados de las pruebas tienen como objetivo garantizar la fiabilidad de los arsenales nucleares sin volver a realizar pruebas nucleares. Los experimentos nucleares suscritos también se consideran indispensables para el plan de Estados Unidos de modernizar sus ojivas nucleares en los misiles balísticos y también intercontinentales, y claro, el desarrollo de un nuevo tipo de misiles de crucero conocidos como armas de largo alcance. La última vez que este tipo de pruebas, que no implican una reacción en cadena que conduzca a una explosión nuclear, se realizaron dos veces en un año, y fue precisamente en el año 2010 bajo la administración del presidente Barack Obama. Y la tasa interanual de inflación en Estados Unidos se disparó en marzo hasta el 8.5%, 6 décimas por encima de la de febrero, informó así la Oficina de Estadísticas Laborales. Se trata de la mayor subida interanual desde diciembre del año 1981, es decir, desde hace más de 40 años, y viene impulsada sobre todo por el encarecimiento de la energía, a los alimentos y la vivienda. La subida mensual de los precios de consumo de febrero a marzo fue de 1.2%. Los precios de la energía, que incluyen gasolina, crudo, electricidad y gas natural, subieron en los últimos 12 meses 32%, empujados también por el encarecimiento del crudo de 70.1%. Identificó como persona de interés por el ataque del metro a Frank James, un hombre de 62 años que las autoridades están buscando con todos los recursos disponibles, aunque aún no se ha establecido si el autor está también precisamente de los hechos. Según explicó en una rueda de prensa el jefe de la unidad de detectives de la policía de Nueva York, James S. Six, las autoridades encontraron en la escena del crimen una llave de una furgoneta de alquiler de la compañía E-Wall, que a su vez llevó a la localización del vehículo de una vía principal de Brooklyn que ha sido acordonada, y esta también pues está siendo investigada. Y el balance de la tormenta tropical Migi en Filipinas se elevó a 59 muertos hasta este miércoles, según el balance oficial, que aumenta a medida que los socorristas descubren cuerpos sepultados por los desprendimientos de tierra causados por la lluvia. La mayoría de fallecidos por la tormenta, la más potente en alcanzar el archipiélago asiático de este año, se registraron en localidades alrededor de la ciudad de Baybay, en la céntrica provincia de Leyte. Al menos 48 personas murieron, más de 100 resultaron heridas y 27 desaparecieron luego de que aludes de tierra cargada de agua embistieron los asentamientos agrícolas aledaños a ciudad de Baybay, según las autoridades locales. En su último informe, el Consejo Nacional para la Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, pues precisó que casi 35 mil personas han sido evacuadas a los centros provisionales habilitados por las autoridades. Y bueno, a esta hora de la mañana vamos a enlazarnos con nuestra compañera Carla Mosigo con lo último en tendencias. Carla, muy buenos días. Adelante con la información en tendencias. Hola, Nayeli, muy buenos días, excelente miércoles, que para uno es miércoles, para algunos el miércoles es ya se siente las vacaciones de Semana Santa, y no pueden faltar esos videos de tendencias que están dando la vuelta en las redes sociales. Y hoy le traigo 3 videos buenísimos, y vamos a comenzar con este primer video. Le platico que un mesero en Los Ángeles, California, se ha hecho viral por la forma en que lleva sus platillos, demostrando que tiene una habilidad, que llega a acomodar alrededor de 5
5 platos en su brazo y va, sale de la cocina y va con los clientes a entregárselos. Vamos a ver aquí un pequeño fragmento de este video que se volvió viral en TikTok. Nothing can stop me, I'm all the way up. Y seguimos con otro video que no cabe duda que los niños son tremendos, como es el caso de este pequeño en la Ciudad de México que durante su fiesta de cumpleaños fingió desmayarse. Ya se imaginará el susto que se pegó la mamá y claro que este video se volvió viral y está siendo compartido en todas las redes sociales. No le quiero platicar más y vamos a reírnos de la ocurrencia de este pequeño. No, 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 vaya travesura, le costó un par de golpes a este niño su travesura. Y vamos ya por último con un video, que usted sabe que en tendencias aquí los perritos y los gatitos no pueden faltar. Déjeme le platico que un perrito en Perú se ha vuelto viral porque él come pasta, pero no, no crea que le sirve nada más la pasta y ya, no, no, no. Le tienen que echar su quesito, revolverle la pasta y así es como este perrito apenas come su comida. Vamos a ver el video. Sí, pobrecito. Aquí. Ok, ya, amiga. Ya, ya, ya. ¿Quiere quesito? ¿Con quesito sí? Okay, ya, te voy a dar. Ya, solo. Ahora no sí. Puede ser. Sí, ahora sí. Come. ¿Con quesito? ¿Come, ve? Mira, sorry. No, no, que ella se lo come. Con quesito, toma. Toma. Ay, no, no puede. Dale, come, ve. Ya está bien el quesito, dale. Come. Ay, oye, así me hacía, me lo tiraron así. Quesito, sí, ¿verdad, mami? ¿Te gusta quesito? Y Nayeli, esos fueron los videos más virales de hoy miércoles. Dígame, ¿qué piensas de estos? Me encantó el perrito. Tal parece como la banda La Dama y el Vagabundo, ¿no? La película precisamente donde están comiendo un espagueti y luego se dan el besito. Pero qué lindo el perrito y también qué linda la dueña porque obviamente se nota el amor a los animalitos. Qué bueno que hagan así también. Obviamente el consentimiento de una como humana querer consentir a nuestras mascotas, Carlita. Así es. Yo cuando vi el video dije, ay, no le gusta, pero no, si te das cuenta, le acercan el plato, lo avienta. Le ponen su quesito, lo avienta. Pero ya hasta que su dueña revuelve todos los ingredientes, ahora sí el perrito dice, de aquí soy, y ya se come su pasta. Bien chiflado él. Me encanta, quiero ser ese perrito, Carla. Tenemos hambre esta hora y él comiendo obviamente en una mesa con mantel y todo, qué bonito, ¿no? Así es. Oye, también te quería preguntar, ¿qué piensas de este video del niño? Tremendo susto que le pegó a la mamá. ¿Se imagina en la fiesta de cumpleaños y que de repente para atrás que se cae la criatura? Oye, pero se deja caer y hasta se pega en la cabeza y todo. Gran actor, un Oscar merece este niño porque mira nada más. Y todos, ¿qué pasó? O sea, el cumpleañero, mira ahí hasta con... No, a los ojos se le ven blanco y todo y hasta el betún ahí todo embarrado. Pues él lo pensó muy bien para que también obviamente quede la moraleja, ¿no? De que no se metan conmigo en mi fiesta, pero ¿qué tal obviamente los golpes por parte de la mamá ahí? También así. Diciéndole, mira... Así es, de hecho dicen que el niño se enojó porque le embarraron el pastel y dijo, pues para asustarlos me desmayo, ¿verdad? Pero pues bueno, vimos que además de los golpes se volvió viral en TikTok. Carla, ¿tus redes nos puedes comentar? Claro que sí, me pueden buscar como Carla Mosigo ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e invitarlos tanto que en mis cuentas me manden algún video que tengan o si no en las cuentas de Ciber TV Noticias para compartirlo aquí en el noticiero. Muchas gracias, muy buenos días, Carla. Buenos días, adiós. Y bueno, Poncho Pérez ya se encuentra listo del otro lado del estudio con los espectáculos. Y
Información de los espectáculos en esta mañana de miércoles, mitad de semana, y nosotros, como lo hacemos de lunes a viernes, listos con la información de los espectáculos. Oiga, arrancamos con información local y lo hacemos porque ya hay fecha y terminó la espera, terminó la incógnita de quiénes serán pues parte del elenco que llegará a esta edición 2022 de El Machaca Fest. Este festival se había trazado un poco con dar el elenco. De hecho, no es el único festival que se había trazado un poquito, también por toda la situación de la pandemia, que hoy día ya hasta parecería que no existe la pandemia. Lo que es cierto es que, bueno, pues se había trazado, la estaban haciendo de emoción. Incluso hace algunos días algunas personas preguntaban en redes sociales, oigan, ¿qué onda con El Machaca? Porque les digo, había dos, tres festivales que todavía estaban haciendo como la situación más larga. Pues ayer, sin decir pues de qué agua y va, no, la cosa es que aventaron ya justamente pues el elenco de este famoso festival que llegará el próximo 25 de junio. Estamos viendo justamente el banner del elenco que llega el próximo 25 de junio aquí a Parque Fundidora. El Machaca ha venido cambiando un poquito, la verdad, su contenido, lo cual es bueno también, pero por ejemplo, ayer mucha gente estaba pues también comentando en redes sociales, mucha gente pues felicitaba por el elenco, mostraba su felicidad, pero también mucha gente decía, oigan, El Machaca ha dado un giro bastante marcado, porque en un principio era como que bastante rock, mucho rock también aquí local, bueno, también nacional, pero ahora, pues definitivamente ya meter pop sí ha dado un cambio a este festival. Como le menciono, estábamos viendo justamente parte del elenco, ahí estamos viendo Rake por el lado de popero, Belinda, Paulina Rubio, ellos son los que marcan pues el lado pop, también Alex Sintek, por supuesto, llega también Ozuna en el mundo pues de la música urbana, llega Nicky Jam, llegan también, por ejemplo, Panteón Rococó, Zurdo, llega El Gran Silencio, Vilma Palma de Vampiros. Ahí estamos viendo justamente parte de este elenco que llegará el próximo 25 de julio. Como mencionamos, la verdad, es buen cartel, ¿eh? Ayer veíamos bastante buenos comentarios a través de las redes sociales y pues no nos queda más que esperar al próximo 25 de junio, que estamos ya prácticamente a la vuelta de la esquina, y tan pronto se anunció, bueno, pues también muchos famosos estuvieron compartiendo esta publicación en redes sociales. Dígase Paulina Rubio, quien dijo, regios, feliz de ser parte de este festival, nos vemos pronto. Pues sí, acá la estaremos esperando a Paulina Rubio, a ver si quiere atender a los medios, porque hay famosos que no les gusta la prensa. Uno de ellos es Paulina Rubio. Le cuento que hace como 3 años llegó a la ciudad de Monterrey para ofrecer un concierto. La esperamos en el aeropuerto. Cuando nos vio, literal, salió corriendo y tapada de la cara y tirando así manotazos, puñetazos a quien no le atravesáramos, y ni nos volteó a ver la mujer. Pero bueno, Paulina Rubio es parte de este elenco, al igual que Rake, Belinda. Belinda también sabemos que no nos va a querer atender, pero estaremos muy al pendiente y, por supuesto, ya listos para el próximo 25 de junio que se llegue a cabo pues este festival de Machaca Fest. Bueno, pues ahí está justamente. Vámonos a más información y vamos ahora a cambiar, porque nos vamos nada más y nada menos que con Beto Zapata. Ahorita lo veíamos justamente también, que ha sido parte del Machaca Fest. El día de ayer estuvo circulando este video, el cual tuvimos que editar porque si no, las redes sociales nos lo van a tumbar. Esto sucedió durante su presentación en los Estados Unidos, donde estaba dando pues justamente un concierto. Ahí le cortamos porque una de las mujeres que está en primera fila, si puede ver, ahí más o menos se ve la intención antes de editar esa parte, y le toca su parte, prácticamente su parte privada, pero mire, le da un pellizcón, pero lo pescó muy bien, y Beto Zapata obviamente se saca como de onda, voltea y se le queda mirando. Ayer en redes sociales la verdad es que había una controversia con esto, porque miren, hoy día estamos con la situación de que si la equidad, de que si los abusos, y que cómo pueden permitir de repente de los hombres a las mujeres. Y es cierto, muchas veces estas cosas nos dan risa cuando es de una mujer hacia un hombre, pero si queremos ser parejos, si queremos ser de que las cosas sean iguales, aquí también esa es una falta de respeto y es un acoso. ¿Por qué? Porque la mujer decidió tocar en la parte privada a Beto Zapata, así con alevosía y ventaja. Él pues no se enojó, al menos durante esa presentación no mostró ninguna molestia, y como vemos las mujeres que están abajo después de que hacen esta acción, pues se atacan de la risa. Ayer en redes sociales se las estaban acabando y estaban diciendo deberían de publicarlas también para acabárnoslas aún más, porque eso que hizo, la verdad, como decían en redes sociales, no lo digo yo, fue bastante naco, así como lo mencionaron justamente en las plataformas como TikTok, porque es donde se compartió justamente este video, también en Twitter, en Facebook, donde quiera que se compartió, pues sí las estaban ahí criticando, y es una realidad, si de repente pues nos quejamos de las faltas de respeto, de que quieren que todo sea igual, aquí también tendríamos, la verdad, que pues ver esta situación, porque imagínese si esto lo hubiera hecho un hombre o una cantante, el escándalo estaría
al por mayor. Pero en este caso, pues bueno, aquí lo hizo una chica, Beto Zapata. Beto Zapata, por su parte, no ha dicho nada, pero muy mal por esta chica y de verdad deberían de tomar consecuencias en contra de ella. Bueno, cada quien. Vamos a cambiar de información y cerramos con información internacional. El día de ayer se lanzó, pues, algo muy esperado por todos los fanáticos de Stranger Things, esta famosa serie que llega a su cuarta temporada. Próximamente, ya está a punto de llegar. Ayer, después de mucho tiempo, la verdad, me incluyo. Estábamos esperando este tráiler desde hace mucho tiempo, finalmente llegó el día de ayer y a los pocos minutos tenía miles de comentarios, miles de reproducciones, y aquí vamos a ver parte de este tráiler, un poquito de la nueva, pues, temporada que llegará próximamente de Stranger Things. You've broken everything. Your suffering is almost at an end. Ahí está, es un poquito porque dura como 4 minutos el avance, pero el próximo 27 de mayo llega justamente, pues, esta primera entrega, porque se divide en dos. Estará justamente siendo el primer estreno el 27 de mayo y la segunda parte se estrena el 1 de julio. Estaremos muy al pendiente porque sin duda esta temporada también ya es muy esperada por todos los fanáticos a nivel internacional. Es la información de los espectáculos en esta mañana. Que tenga un excelente miércoles. Gracias, Poncho. Y ahora vamos a la información deportiva con Rafa Martínez. Rafa, buenos días. Adelante con la información. ¿Qué tal, Nayeli? Gusto saludarte, listos con toda la información de los deportes. Y bueno, pues platicar lo que viene este día, una jornada intensa en cuanto a actividad futbolística, y es que los Rayados del Monterrey estarán teniendo participación esta noche en Guadalajara, estarán enfrentando a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Monterrey, que se preparó para este partido que se pospuso de la jornada número 12 por aquella cuestión del concierto de Coldplay y que, pues, la cancha no quedó en buenas condiciones. Bueno, el partido es esta noche a las 8, el partido donde Monterrey buscará un triunfo. Ojo, si Monterrey gana el día de hoy, estaría llegando a colocarse dentro de los primeros 4. Un equipo que estaba en la parte baja de la tabla general, llegó Víctor Manuel Bucetich para resurgir a Rayados, y si hoy consigue los 3 puntos, podría estar entre los primeros 4 de la clasificación. Habló Eric Aguirre, dice que están motivados, ilusionados con la llegada de Bucetich. Equipo motivado, siempre el obtener una victoria siempre te genera esa confianza para poder seguir trabajando, corrigiendo de la mejor manera. Y bueno, estamos enfocados 100% en hacer un gran trabajo el miércoles, y no tengo duda que así lo vamos. Ahí en las palabras del jugador de los Rayados del Monterrey, Eric Aguirre. Y bueno, pues ayer también hubo actividad de fútbol que se reanudará el día de hoy con la Champions League, pero qué partidazo nos entregó el Real Madrid y el Chelsea, un partido que quedará para la historia, porque en la ida el Real Madrid había ganado 3-1. Todos decíamos Santiago Bernabéu, 3-1 ganando el Madrid, yo creo que no va a haber problemas, pero que el Chelsea llegó con todo y le iba ganando 3-0. El Real Madrid estaba fuera, pero después Rodrigo marca el 3-1 que manda todo a tiempos extra, y ahí Karim Benzema, el jugador del momento, termina marcando el gol que le da el pase al Real Madrid en un encuentro donde el Chelsea fue mejor. Pero ¿qué fue lo que dijo Rodrigo? Están contentos, están felices. Real Madrid y su afición están en semifinales. Hola, madridistas, estamos muy, muy felices por la clasificación y esperamos seguir así. ¡Hala, Madrid! Ahí lo que comenta el futbolista del conjunto merengue. Y bueno, pues también hubo otro encuentro que fue el del Villarreal, que también dio la sorpresa al conjunto español al eliminar al Bayern Múnich, el equipo alemán que era favorito en este encuentro. El Villarreal había ganado 1-0 el juego de ida, y en la vuelta el Bayern iba ganando y dices, ya las cosas se están poniendo con normalidad, pero en los últimos minutos el Villarreal logra marcar el tanto del empate 1-1 en la vuelta, marcador global 2-1, Villarreal está en semifinales como no lo conseguía desde el
2006. Y la actividad continúa el día de hoy porque hay más partidos. El día de hoy se definirán los otros equipos que avancen a semifinales. Estos son los encuentros. Liverpool, que está ganando con comodidad 3-1 ante el Benfica. El otro encuentro es el de el Atlético de Madrid, donde no estará Héctor Herrera en este encuentro. Está descartado ante el Manchester City, que gana 1-0. El ganador de esta llave estaría avanzando, y el rival del Real Madrid podría ser el Liverpool o el Benfica, quien avance de esa otra llave. Y bueno, pues también en la Conca Champions, en el torneo de campeones de la CONCACAF, el equipo de los Pumas vuelve a eliminar al Cruz Azul. El equipo universitario se coloca de nueva cuenta en una final que no estaba desde hace muchísimos años, y ahora buscará ser campeón para ir a un Mundial de Clubes. El equipo de Cruz Azul tuvo algunas oportunidades, pero no fue tan certero, y así, a fin de cuentas, el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en la liga no está teniendo lo mejor posible en cuanto a participaciones, en la CONCA ya está en la final. Y el rival de Pumas saldría del partido que se juega el día de hoy entre estos dos equipos de la MLS. Hablamos del New York City y el equipo del Seattle Sounders. Estos dos equipos buscarán el boleto a la final para jugar contra el conjunto de los Pumas. El partido es el día de hoy por la tarde, donde se conocerá al rival de los universitarios. Así las cosas dentro también de lo que sucede en la Conca Champions. Y bueno, pues también déjame le platico lo que está sucediendo a nivel internacional en otros temas, porque, bueno, pues, ¿se acuerda de ese manotazo de Cristiano Ronaldo que tumbó el celular de la mano a un niño que lo grababa cuando iba al vestidor, muy molesto CR7 porque habían perdido contra el Everton, y que después ofreció disculpas? Vean, ahí está el momento, el manotazo. Ofreció disculpas e invitó a este niño, que se llama Jake Herding, de 14 años de edad, a que fuera a visitarlo al Old Trafford, al entrenamiento del Manchester United. Ahí vemos las imágenes, cómo le quedó su manita morada, el celular completamente destrozado. Bueno, pues resulta que el niño no quiso ir a visitar a Cristiano Ronaldo. Así lo dijo la propia madre de este pequeño, que dice palabras más, palabras menos, que no desea ir hasta allá. ¿Por qué? Simplemente porque es Cristiano Ronaldo. Híjole, pues es una invitación tentadora, pero ganó más el orgullo del niño y de la señora, de la mamá del niño, y sobre todo porque dice, yo le voy al Everton, yo porque quiero ir a ver al rival, al equipo del Manchester United, yo le voy al Everton. Y es que, ¿sabe una cosa? Lo que se dice es que este niño también tiene problemas de autismo, y bueno, pues le afectó un poco el sentido también de ver a una figura como Cristiano Ronaldo golpearle su mano para quebrar su célula. Así las cosas, Nayeli, también dentro de lo que sigue aconteciendo en este tema delicado, sobre todo porque no es común ver a Cristiano Ronaldo con este tipo de actitudes. Normalmente atiende a todos los aficionados que se presentan, les firma autógrafos, se toma playeras, pero esta vez pues andaba de malas, andaba molesto, y le está costando caro, porque incluso se habla, Nayeli, que podría salir del Manchester United al final del torneo, combinado esto obviamente con los malos resultados que está teniendo el conjunto inglés. Claro, qué mala manera también de desahogar obviamente esta frustración con un aficionado, ya mencionábamos, un pequeño, lamentable, ¿no, Rafa? Sí, así como te marcan con cosas buenas, pues también te terminan marcando por cosas malas, y ahora yo creo que este niño pues no querrá saber nada de Cristiano Ronaldo. Ya por lo menos le rechazó, imagínate rechazarle una invitación a Cristiano Ronaldo. Y aparte me dijo, pues yo le voy al Everton, yo soy de los Blues, no de los Reds, así que no me interesa saber nada de ese equipo. Pues bueno, ahí al menos quedó la respuesta del Cristiano Ronaldo. Oye, Rafa, cambiando de tema, el día de ayer tú mencionabas que pues yo no tenía conocimiento tanto de atletismo, entonces... Ah, sí, que no has de haber corrido ni para ir por los refrescos. Mira esta fotografía que aquí queda demostrado, precisamente hablando de Daniel Bautista, medallista olímpico, primer lugar yo, pues ahí obviamente con el trofeo en mano, 2K. Entonces es poquito... Es poquito, pero es algo. 2K, hambre, te la bañaste. Eso es lo que camino yo del metro a mi casa. Oye, hambre, Rafa, pero hazlo días, corriendo, hazlo corriendo a ver si es cierto, porque si es así, entonces te vamos a grabar, ¿eh? Queremos verte correr. Hambre, 2K, Nayeli, eso es lo que yo me aviento calentando nomás para los 10K, y tú me estás presumiendo un 2K. Y luego, Daniel Bautista, que le mandamos un saludo, mira, lo tienes allá atrás de una maceta relegado. No, el protagonismo ante todo. La señorita Nayeli, adelante con el trofeo, y Daniel Bautista, medallista olímpico, lo mandaste allá atrás
de no, la maceta. No, 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 salió solamente la maceta y a un lado. Luego lo invitamos aquí a Ciber TV Noticias Monterrey para que dé obviamente una entrevista exclusiva, ¿no? Claro, por supuesto, un saludo para Daniel Bautista, un orgullo para nuestro estado que fue medallista olímpico y que se le sigue reconociendo. Rafa, muchas gracias por esta información. Gracias, Nayeli, ya no vendas humo, por favor. Buenos días. Bueno, y por si no sabía, el 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso como un homenaje al beso de más larga duración que se ha registrado en la historia, que tuvo lugar en Tailandia para conmemorar el Día de San Valentín. Vamos a verlo. El 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso como un homenaje al beso de más larga duración que se ha registrado en la historia, el cual tuvo lugar en Tailandia para conmemorar el Día de San Valentín. En el año 2011, una pareja de esa nacionalidad estableció un récord mundial con el beso más largo, que tuvo una duración de 46 horas, 24 minutos y 9 segundos. Los besos son un gran puente que nos ayuda a establecer conexiones un poco más profundas con las personas gracias a la liberación de oxitocina. Esta es una sustancia vinculada a la afinidad de las parejas que se libera cuando besas a alguien para causar sentimientos de afecto y apego. Besar es una experiencia íntima con notables beneficios para la salud, ya que un beso apasionado aumenta los latidos del corazón de forma saludable y ayuda a disminuir la presión sanguínea. Un estudio llegó a la conclusión de que los besos también ayudan a la secreción del nivel de cortisol. Esta hormona reduce los niveles de estrés en las personas y nos permite lidiar con él de una forma más afectiva. Para Ciber TV, Daniel Rodríguez. Y bueno, nosotros a esta hora de la mañana despedimos este noticiero, pero no sin antes pasarle en nuestras redes sociales donde usted puede estar en contacto con nosotros, como lo es el portal web cibertvnoticiasmty.com, en Facebook /CiberTV, en Twitter estamos como CiberTV Noticia 1, en Instagram nos puede encontrar como _CiberTV y en TikTok @CiberTV Noticia. Le pasamos nuestro WhatsApp donde nos puede hacer llegar reportes 812-3522-22. Repetimos, 81-23-52-22-02. Ahí escríbanos y obviamente pues repórtenos cualquier cosa, anomalía que esté pasando en la zona metropolitana. Nosotros nos despedimos, pero no sin antes recordarle que nos vemos a las 12 del mediodía para el corte informativo. Muy buenos días.